le batió fácilmente por el lado Scofield, derecho a Michael Scofield. Michael Scofield fue el jugador que le permitió 5 capturas a Kalil Mack. Había mejorado a partir de ese partido. De hecho, los siguientes partidos le daban ayuda con un ala cerrada, con un corredor, pero poco a poco se fue asentando. Tuvo un excelente encuentro contra Cincinnati. I'm going to put it in my YouTube. Aquí hay una jugada conservadora, tercera y 18, estás muy profundo en tu territorio, lo único que quieres es darle la oportunidad a tu pateador de despeje de tener un poco más de espacio para tratar de acorralar o de mandar la pelota hacia afuera como lo hizo en el primer tiempo. No quieres darle la oportunidad a Ted Ginn de tener un buen regreso. 7 devoluciones de patadas para Ginn, 4 de FDP, sin sacar pero ninguna en la postemporada. Y esto es el mero centro, es muy peligroso. Desde la 30. La 30. ¡Oh! 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 ¿Hay de Broncos? No, dos de Pumas. Oh, ¿sí? Sí, con la no, the Broncos. I'm going to the Broncos. Parece ser que el que se quejaba ahí era el número 56, que es el linebacker AJ Clark. ¡Go Broncos! Jack Barrett levantándose, pero con suma dificultad. Y aparentemente, el golpe fue provisto por Terry Boston, el profundo reserva de este equipo. Bueno, tenemos una vez más a este equipo de Carolina cometiendo errores, errores. Bueno, el minutos, mensajes y WhatsApp sin límite.